Bueno, Fabio, en la presentación de la camiseta, ¿qué te pareció? No, muy lindo el evento. Muy bien armado entre Maratón y el club. ¿En qué año? Hicieron un evento de mucho prestigio oficial para presentar una nueva camiseta que siempre, sobre todo en la gente, genera expectativas nuevas. Vamos. Siempre que sale un modelo nuevo, nos pasó ya en estos casi dos años que llevamos en el club, dos veces y siempre genera nuevas expectativas. ¿Qué genera recibir a Mitre, un equipo que viene con puta general, que llega puntero? Bueno, la zona que nos tocó, siempre los rivales van a ser difíciles. Mitre es un rival con jugadores de jerarquía de mitad para adelante. Y bueno, ganó dos partidos que jugó hasta ahora. Entonces, vamos a enfrentar, obviamente va a ser un partido muy difícil, y vamos a enfrentar un equipo que viene con alza, sobre todo en su confianza. ¿Ahora modelo también? No, jugador nada más. Jugador y bueno, estamos dando una mano acá. ¿Pero qué se siente presentar a la camiseta, Lucas? No, es un orgullo muy grande. Agradecido porque me hayan elegido. Siempre está lindo y está bueno representar y mostrar los colores del club. Así que bueno, contento por eso. ¿Te gustó? Sí, muy linda. Está muy linda la camiseta. Así que bueno, ojalá que arranquemos con un triunfo el domingo. Que venga con otra suerte, con otra energía, ¿no? Sí, ojalá que sí. Estoy seguro que sí. También hay que ayudarla, así que bueno, vamos a hacer todo lo posible. ¿Cómo están para el domingo? Bien. Laburando ya, preparando el partido contra Mitre. Afinando ahí cosas por ahí en cuanto a la definición, en cuanto a lo defensivo también, así que bueno, vamos a tratar de ganar el partido. ¿Un triunfo el domingo cambia todo, cambia el panorama, la cabeza? Sí, es lo único que estamos necesitando, porque creemos que desde el juego, que desde la llegada, del rendimiento individual y grupal, el equipo se va construyendo, va haciendo las cosas bien, así que bueno, necesitamos eso.